cura las porras acá. No, se están dando con todo, todo. Ok, pues buenas tardes. Licenciado Eduardo Obando Rivera, bienvenido. Como sabrá, de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos, siendo libre los primeros 3 minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y en los 7 minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar, se le concede el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Diputada, diputados, primero que nada agradecerles la oportunidad que nos dan a todos los que participamos en esta convocatoria para presidir la Comisión de Derechos Humanos, así como también reconocer a los ciudadanos que siguen esta transmisión por redes sociales. Es muy importante mencionar que en esta legislatura ha habido apertura y transparencia para que los ciudadanos puedan dar sus opiniones y puedan seguir todo lo que prevalece en este Congreso. Soy Eduardo Obando Rivera, tengo 33 años de edad, soy licenciado en Derecho por la Universidad Modelo, soy nacido en Chetumal, orgullosamente quintanarroense. He trabajado en las dos áreas más importantes de la Comisión de Derechos Humanos. Primeramente, cuando se crea el municipio de Tulum, la Comisión de Derechos Humanos decide abrir la visitaduría adjunta en este municipio. Me dan la oportunidad de ser visitador adjunto y es la primera vez que tengo un encuentro directo con los derechos humanos. Si bien es cierto, los ciudadanos en esta etapa ya están muy familiarizados con el tema, hace 9 años no era lo mismo. Ahorita ya hay una cultura de derechos humanos y cada vez se trabaja más fuerte en ello. La otra área de la Comisión de Derechos Humanos es el área de capacitación, promoción y difusión. Actualmente soy secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos y nos encargamos de llevar a cabo cursos, talleres, diplomados, para poder llevar a la ciudadanía esta información relevante en la que ellos puedan empoderarse para defender sus derechos. También nos encargamos del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo Consultivo es una vez al mes, una vez tuvimos la dicha de tener a la diputada con nosotros, conoce el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me encargan reunir la información de todas las áreas, hacer el informe, pasárselo al presidente para sus observaciones, cambios o lo que requiera, y posteriormente presentárselo al Consejo Consultivo, el cual está conformado por 6 miembros de la sociedad, elegidos por el Congreso del Estado, el presidente y yo como secretario técnico. Quiero ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos porque tengo la experiencia, la capacidad, el perfil y conozco la institución desde adentro. Repito que tengo 9 años que ingresé a esta institución. En caso de que ustedes me elijan presidente, primero que nada creo que debemos de respetar los programas que se han trazado a través del tiempo y de las diferentes administraciones de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas veces, cuando entra una nueva administración, deciden hacer a un lado los programas anteriores para imprimir su sello personal. Hay muchos programas que le han dado resultado a la institución y a la ciudadanía, y creo fervientemente que hay que darle seguimiento a estos programas. Como para gestionar y para crear programas nuevos para la Comisión de Derechos Humanos, hay una oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos en Mérida, Yucatán. Cuando se crea esa oficina y se pone en Mérida, Yucatán, la justificación fue el grueso de la población. Pero el mayor número de quejas en esa oficina, que repito, es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vienen de Quintana Roo. Entonces creo que sería sumamente importante que esa oficina se establezca en Quintana Roo, principalmente en Benito Juárez, que es donde está el mayor número de quejas. Trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Si bien es cierto, es un discurso que siempre se da en las diferentes administraciones de la Comisión de Derechos Humanos y también en administraciones municipales, estatales y de cualquier organismo autónomo. Pero hay que llevarlo del discurso al hecho. Hemos tenido contacto con diferentes organizaciones de la sociedad civil y siempre hay que escucharlas y llevar de la mano el trabajo que ellas desempeñan, porque son los primeros que salen al frente cuando hay violaciones de derechos humanos en el ámbito de su competencia. La situación laboral de los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos es sumamente importante. Hay trabajadores que están desde que se inició la Comisión de Derechos Humanos. Si bien es cierto,
Ya está en la ley el servicio profesional de carrera, pero no se ha implementado en la Comisión de Derechos Humanos. Cada vez que hay un cambio de administración, los trabajadores de la comisión tienen esa preocupación de que sean movidos porque todos son trabajadores de confianza. Entonces, creo que se debe, no creo, estoy seguro que se debe de implementar ya el servicio profesional de carrera para darles esa certeza laboral. Estoy seguro que profesionalizando la comisión vamos a dar un mejor resultado a la ciudadanía. Así como también llevar jornadas de derechos humanos a las comunidades rurales. Si bien es cierto, no se ha dado porque hace falta presupuesto, hay que apretar de un lado para poder llevar hasta las comunidades rurales, ya que ellos también tienen derechos, al igual que las personas que están en la ciudad. Muchas gracias, licenciado. En este sentido, procedamos con los cuestionamientos respectivos. Se le concede el uso de la voz al diputado Pereira. Bienvenido, licenciado Obando, licenciado en Derecho. Con tu permiso, diputada presidenta, con tu permiso, compañero Zelaya. Te escuché con atención tu intervención, Obando, y mencionaste algo importante que muchas veces la ciudadanía y desconoce del debido procedimiento del poner una queja o del proceso que lleva. Yo quiero preguntarte algo que en base a esto del cual platicaste respecto al Consejo Consultivo. Quiero que me digas si tú estimas que es suficiente la función que realiza el Consejo Consultivo de la Comisión y si en caso que la respuesta fuera un no, ¿qué facultad le agregarías a este cuerpo colegiado? Primeramente quiero comentarles que las sesiones de Consejo Consultivo generalmente tardan 4 horas, se informa un mes y tarda 4 horas. Los integrantes del Consejo Consultivo generalmente preguntan paso a paso de todo el informe que se va dando, preguntan estadística, una de las peticiones del Consejo Consultivo fue, ahorita que iba a terminar mi intervención, fue ir más a las comunidades rurales para llevarles capacitación, promoción, asesoría jurídica, atención psicológica y actividades lúdicas, porque la verdad es que se hacía muy poco. No es cuestión de que la Comisión de Derechos Humanos no tenga la intención de llevar estas actividades, es cuestión de presupuesto. A lo que voy es que el Consejo Consultivo es honorario, no recibe un salario. Creo que las funciones que tiene el Consejo Consultivo son sumamente importantes y que desempeñan una labor trascendental en la Comisión de Derechos Humanos. Sinceramente, me gustaría que algún día nos puedan acompañar a estas sesiones de Consejo Consultivo para que vean que realmente son muy incisivos los consejeros y se preocupan mucho por dar lo mejor en cuanto a su participación como integrante del Consejo Consultivo. En base a eso, o sea, ¿sí estimas que la función que realizan es...? Creo que es una función sobresaliente y creo que sí es una función suficiente. Muy bien. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Diputado Zelaya, por favor. Pues antes que nada, bienvenido, licenciado. Gracias. Qué gusto que estés en esta etapa aquí con esta legislatura. Básicamente, pues ya traes muchos años dentro de la institución, que es la comisión, y quisiera hacerte 2 preguntas, si pudieras comentarnos qué instrumentos internacionales conoces cuyo propósito sea la protección de derechos humanos. Y básicamente también digo, independientemente de esa pregunta, ¿qué son las violaciones de lesa humanidad? Okay. Primero que nada, existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder llegar a ellas, primero tenemos que agotar las instancias correspondientes, que es la Comisión Estatal, en caso que haya alguna violación de derechos humanos en el ámbito estatal o municipal, y la Comisión Nacional, en caso de que haya alguna violación de derechos humanos en el ámbito federal. Posteriormente, si no estamos de acuerdo con las recomendaciones que se han emitido, podemos quejarnos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, ahí ya decidirán si los casos podrían pasar a la Corte Interamericana. Y los crímenes de lesa humanidad son todos esos crímenes que se hacen por el Estado, por militares, por personas que tienen la capacidad de lesionar a las personas en sus derechos humanos. Puede ser por tortura, puede ser por desaparición forzada,
puede ser por asesinatos, puede ser por muchas circunstancias que se pueden dar. Entonces, son todos esos crímenes que lesionan los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta. Claro. De acuerdo a tu currículum, llevas laborando 9 años en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué opinión nos das sobre el desempeño? ¿Cuál es tu percepción sobre la situación actual de la Comisión de los Derechos Humanos de la entidad? Todo es perfectible. Todo, en todas las acciones de la Comisión de Derechos Humanos y los diferentes órganos de gobierno y organismos autónomos, es perfectible. Sinceramente, soy trabajador de la Comisión de Derechos Humanos hace 9 años y puedo decirle que el esfuerzo que han empeñado los presidentes que han pasado, que empeñan mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, siempre es en favor de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las personas. Puedo decirles que a mí nunca me han pedido, en ningún momento, cuando fui visitador, que retrase alguna queja o que no dé una atención. Siempre los presidentes en ese momento me pedían entrarle con todo por salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas. Sé que mis compañeros también hacen su mejor esfuerzo, tanto de capacitación como de visitaduría, para dar lo mejor en sí. Creo que la ciudadanía, los que han recibido un servicio por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ellos podrían tener una percepción o una calificación. También los que no han tenido un servicio, porque conocen que existe la institución, y bueno, tendrán su percepción en ese sentido. Y, perdón, la otra pregunta que me decía. Solo era una, en realidad, era ¿cuál era tu percepción? También quiero comentar que los derechos humanos, y disculpe que sea reiterativo, pero es importante, han evolucionado. Han sido sumamente importantes, los elevaron a rango constitucional en el 2011, y realmente ya hay una cultura de derechos humanos, pero hay mucho trabajo por hacer. Siempre lo he dicho y estoy convencido que de la mano de las organizaciones de la sociedad civil hay que trabajar, hay que impulsar, hay que escuchar y hay que trabajar con ellos para lograr el objetivo que es la promoción y la defensa de derechos humanos. Siempre, siempre hay mucho por hacer en esta comisión. Muchísimas gracias, el licenciado Eduardo Bando Rivera. No habiendo más intervenciones, se le agradece su participación. Muchas gracias. Muchas gracias.